El Taller de Comunicación y Literatura Semillas de Palabras invita a conocer la iniciativa Gotas de Libertad, un espacio en Spotify donde cada jueves se subirán diferentes episodios de historias escritas y producidas por mujeres privadas de libertad y mujeres que han salido del CAE Vilma Curling. El proyecto forma parte de las actividades del Trabajo Comunal Universitario Derechos Humanos y Comunicación de la UCR, el cual es dirigido por Carolina Urcullo, una docente e investigadora de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad. Hace 5 años empezamos a trabajar solamente en poesía y conforme el taller Semillas de Palabras ha ido evolucionando y creciendo, las mismas chicas nos contaron que querían explorar otros formatos y géneros. Entonces trabajamos videopoemas y ahora podcasts, siempre con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las condiciones de que vive una persona privada de libertad en un centro penal y también para romper mitos, estereotipos y estigmas sobre la población privada de libertad, en este caso mujeres privadas de libertad. Este producto sonoro se plantea como un espacio seguro a través del cual las mujeres que participan pueden compartir sus experiencias en un formato artístico. Shirley Matamoros Carranza, una de las mujeres privadas de libertad que participó en la producción del podcast, comentó qué significa para ellas. Significa el que nos den la voz. Significa que no nos silencian, que nos dan la oportunidad de hacernos escuchar, aún en privación de libertad, que nuestra voz traspasa esa pared. Entonces, nos sentimos agradecidas y aceptadas, apoyadas de un entorno social que en algún momento nos segregó. Pero, en síntesis, lo que nosotras queremos es abrir la conciencia, de que las personas sean más inclusivas, de que nos permitamos a nosotros no juzgar por apariencias. Puede encontrar el TCU a través de Instagram bajo el usuario semillaspalabras-cr y puede escuchar el podcast Gotas de Libertad en la plataforma de Spotify.